La plataforma digital para conseguir tu pasión tiene nombre y apellido. Wow Deportes. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en Campeones en Línea a través de Wow Deportes. Con muchísimo cariño, con un gran placer, les saludamos John Gómez y un servidor. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Wow Deportes, y activen la campanita para recibir las notificaciones cuando estrenamos los programas. Hoy, John, tenemos dos invitados muy especiales, Jairo Martínez, Juan Carlos Pacheco. Jairo, ¿cómo estás? Un gran abrazo. Sí, señor. Hoy tenemos invitados especiales para este programa que también es muy especial. Jairo, bueno, ya mírate, muchos años compartiendo con él en el béisbol y aprendiendo mucho de Jairo, muchas cosas. Y Juan Carlos Pacheco, quien también está ligado a esta actividad y a una actividad que les nombraremos más adelante. Bienvenido, Jairo, bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias, John. Bueno, vamos a arrancar con un tema que es de gran interés también, más allá de lo que vamos a conversar más adelante, que también es sumamente interesante, sobre todo para la comunidad del centro y del sur de Florida. Pero Jairo, tú que eres umpire, hablemos acerca de la labor, cómo ha sido el trabajo de los árbitros, los umpires en esta Serie Mundial, sobre todo considerando que ahora también se llevan esas estadísticas muy exactas de lo que es la labor de cada uno. Y vimos como Pat Hover tuvo 100% de precisión en sus decisiones en el home plate. Jairo, ¿cómo has visto tú en la actuación de los umpires? Y también, bueno, uno de los nuestros, Carlos Torres, primer umpire venezolano en una Serie Mundial trabajando desde el centro de repeticiones. Sí, de verdad que el trabajo en general ha sido bien exitoso. Y cuando hablo de general, hablo de la temporada completa. Si bien es cierto, no ha habido ninguna discrepancia, no ha habido grandes problemas, ha habido picheos muy cercanos en bola y strike, donde ninguno de los involucrados, ni la ofensiva ni la defensiva, ha tenido que de alguna manera llamar la atención de los umpires. Especialmente ayer que vimos un no-hitter run, el pitcher de Houston en la última entrada tiró picheos muy cerca, sobre todo donde tomó boleto el luego de dos outs. Hover, tomó un boleto bien importante para el momento, y en esa circunstancia mucha gente pensaría, bueno, pero quizás se la damos al pitcher, pero el umpire está haciendo un trabajo bien importante para él. John, ¿alguna pregunta para Jairo? En cuanto a lo que hablabas del porcentaje de eficacia que tuvo Pat Hover, digamos que no se diferencia mucho del trabajo que han tenido todos. Si bien es cierto que tenemos en el momento, no, porque va a pedir una la oportunidad de ver dónde pasan los lanzamientos, podemos tener en consideración que eso no es una zona real. No es real porque es una zona de strike vista solo para la televisión en dos dimensiones. Major League Baseball trabaja con una zona de strike en tres dimensiones, que es realmente lo que habla la regla. Y todos esos son, recordemos que son imágenes, son cámaras que perciben la trayectoria de la pelota. Pero esas cámaras, eso que nosotros vemos en la televisión, es apenas el punto central de la pelota. Es decir, nosotros no estamos viendo la estructura de la pelota, es solo el punto central de la pelota. Y entonces hay que tomar en consideración casi una pulgada y media más hacia cada lado de ese punto para determinar si realmente un pitcher está o no está en la zona de strike. Especialmente cuando hablamos de esos pitchers quebrados que rompen bien cerca del plato o que rompen bien tarde en la zona del plato. John, ¿alguna pregunta para Jairo? Sí, Jairo. ¿Y qué importancia tiene el centro remoto donde está el venezolano Torres, que está ahora llevando pues la responsabilidad de eso? ¿Qué tan importante es eso? No, sí, es de gran importancia. Lo comentaba Carlos en la oportunidad que estuvo con ustedes. Ellos llevan, si hay alguna discrepancia en el terreno o alguna diferencia de opinión en cuanto a lo que un árbitro pueda percibir en ese momento, en esa milésima de segundo que tiene para sentenciar una jugada, si
si hay alguna diferencia en esto, es el centro de repetición, el centro de replay en Nueva York, donde se encuentra Carlos Torres, quien tiene que tomar una decisión si hay alguna violación con respecto a la regla, si hay alguna situación que tenga que ver con las reglas de terreno, jugadas que involucren las reglas de terreno, es el centro de replay, en este caso nuestro compatriota Carlos Torres, quien tendría que tomar la decisión junto a Chet Fairchild, que es el árbitro que lo acompaña en el centro de replay. Jairo, ¿te tocó en alguna ocasión o te ha tocado en alguna ocasión un no hit no run? Sí, me tocó un no hit no run combinado en la ciudad de Barquisimeto, que se lo propinó Cardenales al Magallanes. Es una experiencia bien bonita, se crea una tensión. Eso te iba a decir, okay, el umpire siente la misma presión que pueden sentir el pitcher y el catcher. No. Yo, bueno, puede haber diferencia en esta respuesta, ¿no? Pero para mí no, porque como te decía, acerca del trabajo de Hover y acerca del trabajo de se me fue, escapó el nombre del compañero que estaba anoche en el plato, de Barnsdale, de Lance Barnsdale. Es bien importante. Él está ahí para hacer un trabajo. Uh-huh. Ganando 10-0, estando el juego 20-20 o siendo un juego no-hit. Que era el caso específico. Nosotros estamos ahí para hacer un trabajo bien o mal. Pero estamos ahí para eso y de acuerdo a nuestro criterio. Bueno, hablando del béisbol que tanto nos gusta, tanto nos apasiona, nos acompaña también Juan Carlos Pacheco. Juan Carlos, gracias por estar junto a nosotros. Y es que siempre es sabroso, es bueno hablar de la oportunidad que tiene el público, en este caso el público venezolano, de acercarse a sus figuras. Y cuéntanos qué viene para el centro de Florida en Orlando, que también es conveniente para quienes viven en el sur de Florida, en el área de Miami, que puedan acercarse. ¿Cuál es el evento que se va a realizar el día 13 de noviembre y de qué manera la afición puede disfrutar de este evento? Bueno, José, gracias por la invitación, gracias a John por la invitación y gracias a Jairo por permitir y unirnos y ser multiplicadores de la información. Mira, el 13 de noviembre, vamos a hacer 13 de noviembre del 2022, vamos a hacer la cuarta edición de la Copa de Softball BNP Consulting Group. Nosotros desde 2018 venimos haciendo una copa con propósito, porque copas de softball se hacen todos los fines de semana, pero producto de una experiencia familiar donde nuestros sobrinos juegan béisbol, hicimos una copa en el 2018 con un propósito y lo hicimos a beneficio de la fundación de Giovanni Carrara, ¿ok? Fue el primero que nos prestó su fundación, fue el primero que creyó en nosotros y año a año la fuimos haciendo a beneficio de la fundación de Giovanni Carrara, ya la primera, la segunda, en el 2020 por pandemia lo hicimos y nos tocó este año a beneficio de la fundación de El Crazy Barber y de la fundación Por Ti Venezuela. Que esto se salió. ¿Ustedes me ven? Sí, sí, te vemos perfectamente y te escuchamos perfectamente. Ok, bueno, yo no los veo, pero continúo aquí dando la explicación. Ahora sí los veo. La Fundación Crazy Barber, que está alojada en Barquisimeto, y la Fundación Por Ti Venezuela, que es de Héctor Jiménez, pelotero de los Tigres, primera base de los Tigres. Entonces, bueno, nos unimos para darle a los más necesitados en Venezuela insumos, medicinas, material no perecedero. ¿Y cómo es la organización? Bueno, primero es una clínica que llegamos a las 9 de la mañana, tenemos la presencia de Víctor Martínez, la presencia de Ezequiel Carrera, tengo a Ernesto Mejías, Jesús Aguilar, y van a dar una clínica a las 9 de la mañana para niños de 10 a 16 años. Los umpires de grandes ligas, Jairo Martínez, David Arrieta, Carlos Torres, van a dar una clínica de umpires para los niños también, para que los niños entiendan. Se nos une Ramón de Jesús, quien es el primer árbitro dominicano en llegar a la Grandes Ligas. Ok. Excelente. Bueno, ellos van a darle una clínica a los niños de cómo es umpire un juego. Y eso es bien importante porque, bueno, puedes hacer carrera también como umpire. Y bueno, podemos verlo, Carlos Torres, Manuel González, creo que también está en Grandes Ligas, sí, ¿no? Entonces, en la clínica pueden estar los padres también, Jairo. Sí, claro, por supuesto. Porque claro, importante.
para enseñarle a los padres, no se insulta a los padres. Bueno, después de la clínica más o menos dura como una hora y algo, arrancamos con el juego de softball entre peloteros Grandes Ligas, peloteros retirados y los artistas. Tenemos artistas de televisión, cantantes, músicos, compositores. Es un show de ver jugadores de Grandes Ligas y peloteros profesionales competir contra humoristas, contra artistas, y de verdad que es un show para la familia. La gente se divierte mucho porque los peloteros lo hacen ameno, se hacen bromas, de verdad que, y todo lo que hacen los umpires para que el juego sea más divertido. Tenemos una participación bien importante, por lo menos de Jairo, que nos apoyó, y los umpires le ponen ese picante de favorecer en algún momento a un bateador, de favorecer a otro, cambiar las reglas para hacer un show, y de verdad que se convierte en un show para toda la familia. Y hasta de tomar el bate para tirar su ejemplo de vez en cuando. Eso fue una de las cosas más increíbles. Luis Ojo, del cual estamos muy agradecidos, porque lo que fue Luis y Giovanni nos han permitido y nos han colaborado hacer esta copa durante muchos años. Este año no podemos hacerla con Luis y con Giovanni porque tienen compromisos Giovanni con Cardenales en Venezuela y Giovanni está en México, trabajando en México, por eso no pueden estar en la copa, pero de verdad que nuestro agradecimiento siempre con ellos, porque gracias a ellos esta copa se hizo durante 3 ediciones. Pero el año pasado, a nivel de anécdota, bateando Luis Ojo, y Jairo Martínez le quitó el bate y le dijo, ven para aquí, tú decías cómo se batea. Y Jairo Martínez tiró línea por arriba del señor, si mal no recuerdo. Enseñando a Luis Ojo cómo se bateaba. Pero eso ocurrió, eso ocurre en ese tipo de cosas, ¿no? John, ¿alguna pregunta? Bueno, imagínate, tremendo programa para ese domingo 13 de noviembre. Y esperamos que la gente acuda masivamente a contribuir con esta noble causa y además de disfrutar del espectáculo que va a representar todo este libreto que tienen de cosas, empezando con la clínica para los peloteros, para los umpires, y después el juego también, que me imagino que estará muy jocoso. Sí, es muy divertido, y lo más importante a nivel de ayudar a la comunidad es que nosotros no cobramos entradas por ese espectáculo. Las personas que deseen asistir solo deben llevar un donativo de $20-25 en material no perecedero, fórmulas para niños, pañales, todo lo que puedas llevar que sea igual o mayor a $25, puedes ingresar al evento y disfrutar. Aparte de eso, de disfrutar del juego, que es hasta las 11:30 de la mañana, que tus hijos asistan a la clínica, más o menos como a la 1 empieza el show de los artistas. Entonces vamos a tener a los muchachos de los exadolescentes, Armando Davalillo, Oscar Arriaga, Jesús Alberto Ochoa, cantando para el público, Mulato, creo que Keyem. Entonces vamos a tener unas actividades bien importantes y cerramos la tarde a las 5:30 de la tarde con un grupo de gaiters que se llama Gaiterísimo. Para esa apertura a la Navidad, llegamos a la Navidad y todas las cosas buenas que van para Venezuela con nuestros mayores deseos, porque vamos a ayudar a la gente que sufrió en Maracay, en El Castaño, en Tejerías y en parte de Caracas y Barquisimeto. Bueno, qué bien, realmente felicitaciones por esta iniciativa y bueno, Dios mediante será un éxito y ojalá que puedan recabar muchísimas cosas para ayudar a la gente en Venezuela que tanto lo necesita en este momento, producto de las situaciones que se han presentado recientemente con las lluvias y con el clima que ha afectado al territorio venezolano. Jairo, ¿algo más que agregar de tu parte? Sí, en este evento también va a haber la oportunidad de muchos emprendedores de no solamente de Venezuela, sino del área hispana, de mostrar sus productos, esas personas que empezaron haciendo una tacita, una franelita, un postre, ese tipo de cosas que hemos aprendido los venezolanos que estamos en el extranjero a emprender. También va a haber espacio para esas personas allí. Bueno, John, ¿algo más que agregar de tu parte? Pero nada, la mejor de las suertes y el mejor éxito, porque creo que está muy bien organizado esto y creo que lo que toca es invitar por todos los medios a la gente para que acuda, apoye esta noble causa y dé para todo el evento en sí el mayor decoro y la mayor apoyo, el mayor apoyo posible.
Bueno, Juan Carlos, Jairo, muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros y bueno, los apoyamos en lo que necesiten para darle mayor difusión a este evento el 13 de noviembre, Dios mediante. ¿A partir de qué hora puede llegar el público? A partir de las 9 de la mañana es la clínica para los niños y las actividades, por decirlo de alguna manera, de diversión, empiezan a partir de las 11 y media de la mañana, que es cuando arranca el juego. Además está decirles que están cordialmente invitados John y José Francisco, ojalá puedan tener la oportunidad de venir a compartir. Yo creo que ustedes pueden pertenecer al equipo de los peloteros, creo que John pudiese sustituir a Ernesto Mejía en algún momento. Y bueno, José Francisco. John era buen pelotero, Juan Carlos. Por eso. Yo no me noto en ese grupo, pero John sí. José Francisco, no. Pudiera ser mejor center field que Ezequiel Carrera, creo yo que... Gracias, Juan Carlos. Jairo, ya estás tomando práctica de bateo, ¿no? Me imagino, para agarrar un turno. Eso no falta, eso es natural, eso es algo natural. Está bien, bueno, Juan Carlos, Jairo, muchísimas gracias. John, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Les reiteramos la invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Guau Deportes, y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando estrenamos los programas. Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. La plataforma digital para conseguir tu pasión tiene nombre y apellido. Guau Deportes.